Muy bienvenidos a todos los seguidores de la Segistía de la Bandé a este programa del pasado que no pasa. Bienvenidos a la Trinchera de la Contrarrevolución, a la Trinchera de Cristo Rey. Bien, hoy vamos a, a dedicar este programa pues, eh, a un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia y que no es solamente un acontecimiento histórico sino que es la mm, materialización histórica de una serie de ideologías anteriores, como la, la ideología de la ilustración, eh, con toda la filosofía masónica, eh, que se darán cita en ese acontecimiento eh, mitificado que es la Revolución Francesa. Y insisto, un acontecimiento que marca un antes y un después, por eso se escribe Revolución Francesa con mayúscula, porque desde entonces eh, es obligado tomar partido o por la revolución o contra la revolución. Y ese es el motivo por el cual nuestro canal eh, tiene ese título, una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Eh, porque todos los postulados de la Revolución Francesa son diametralmente opuestos a los de la religión católica, a los del orden social cristiano, el orden político-social cristiano, es decir, el, la cristiandad, y fue eso lo que la Revolución Francesa precisamente eh, echó abajo, y ahí está desde entonces esa batalla contra sus postulados, no solo a nivel de las ideas, sino en sus materializaciones históricas, concretas. Eh, a nivel político, a nivel jurídico, a nivel ético y también hay que decirlo a nivel eclesial. El cardenal Suenens, belga, eh, íntimo amigo de Pablo VI, pero que después, eh, en 1968, capitanearía la oposición mundial. Contra la encíclica Humane Vite de Pablo VI, en la que reiteraba la enseñanza tradicional católica sobre la moral sexual, el cardenal Suenens, eh, uno de los hombres que eh, dirigió eh, la opinión de los padres del Concilio Vaticano II, definió así el Concilio Vaticano II, el 1789 de la Iglesia Católica. Eh, es decir, los principios de la Revolución Francesa, lo dice el Cardenal Suenens, está en sus escritos. Eh, puedo traer la cita en otro momento si alguno de nuestros seguidores quiere la cita exacta, eh, pero el Cardenal Suenens, uno de los partidarios y fervorosos defensores de la Constitución lo, lo definía así. Los principios revolucionarios, eh, los principios de la Revolución Francesa han entrado... Eh, con, el, con el concilio Vaticano II. No lo dijo Monseñor Lefebvre, no lo dijo el cardenal Don Marcelo de Toledo, no lo dijo Don José Guerra Campos, no lo dijo el Cardenal Siri, ni, ninguno, ni el cardenal Taviani, ni ningún otro prelado que se le pudiera tildar de tradicionalista o, 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 o de conservador. Por eso es tan importantísimo y tan decisivo eh, conocer toda la historia de la Revolución Francesa y lo que supuso de abolición, de destrucción y de persecución del cristianismo. Y también de esta forma, eh, a lo que a nuestro canal se refiere, y después de este tiempo atrás que hicimos ese programa especial por la película Vencer o Morir, sobre la, la, la gesta, pero también el martirio de la región de la bandé que se levantó contra esos principios revolucionarios jacobinos. Eh, por eso es tan importante conocer... Eh, qué significa, qué implica todo ese magma de acontecimientos que fue la Revolución Francesa. Y para ello, qué mejor que un especialista como eh, don Javier Paredes, que nos acompaña hoy. Muy bienvenido, don Javier. Muy buenas noches, padre Gabriel. ¿Qué tal? Un honor tenerte con nosotros. Te presentamos, gracias, por si alguno de nuestros seguidores todavía no te conociera. Don Javier Paredes es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y entre sus muchas publicaciones, pues he hecho una selección de algunas de las que yo he estado leyendo estos años atrás. Eh, empezaríamos con esta. Eh, por cierto, tenemos a los mandos en la realización al Padre Francisco, al director de nuestro canal. Eh, pues si puede poner el Padre Francisco esta primera obra, Los números de Franco. Los números de Franco, de don Javier Paredes, que es el coordinador. Los números de Franco, Sociedad, Economía, Cultura y Religión de la Editorial San Román, editorial que les recomiendo vivamente porque la selección de sus títulos eh, pues es una auténtica es un auténtico baño de cultura. Eh, los números de Franco para eh, desmontar toda la mitología a, acerca del franquismo. Que, que se nos viene eh, inculcando. Y después vamos ya, don Javier, con los ladrillacos estos. Eh, historia Universal Contemporánea. Historia Universal Contemporánea, Javier Paredes, director, editorial, Ariel. Son 1.100 páginas. Esto, como les digo siempre a nuestros seguidores, esto es para los muy cafeteros, ¿eh? o bien para historiadores profesionales, como don Javier. ...yo que no soy más que un aprendiz y un monaguillo de don Javier... ...y no le llego ni a la suela del zapato... ...y para el que tenga afición histórica... ...que sepa que esto no es un canapé... ...esto es un chuletón de Ávila de 1.100 páginas... ...que no contento con ello... Eh, ...don Javier pues también publicó... ...este segundo volumen de Historia Universal Contemporánea II... Eh, ...ya este es más breve... ...estamos hablando de unas 1.000 páginas... ...más breve pero bueno... En fin. e, ...y por supuesto... Historia de España Contemporánea. También en la misma editorial, Ariel, Historia de España Contemporánea. Eh, realmente el conocimiento de la historia eh, lleva a poder hacer eh, estas publicaciones, eh, pues, insisto, de, de mil páginas, mil cien páginas, pero al mismo tiempo el, el gran conocimiento de la historia... Y me permito decírselo con total confianza a don Javier, delante de nuestros seguidores, permite también, después de todo ese conocimiento monumental, titánico, hacer una magnífica síntesis. Y en eso también es especialista nuestro invitado de hoy, don Javier Paredes. Y el libro que hoy vamos a intentar espigar es esta joya. Que se ha rescatado precisamente gracias a don Javier Paredes, Cristianismo y Revolución, Jean de viguerí también la editorial San Román, Cristianismo y Revolución. Eh, es un volumen de 350 páginas, en, en letra muy legible, letra muy legible, y es una auténtica obra maestra a nivel historiográfico, sobre toda la carga anticristiana. Y lo que supuso a nivel de descristianización y eh, e de imposición de, de, de la filosofía materialista eh, la Revolución Francesa. Por cierto, eh, en la descripción de, de este vídeo eh, se encuentra también el enlace de la editorial San Román, ahí lo tienen en pantalla, para poder adquirir eh, este ejemplar. Y, se lo recomiendo vivamente, se lo recomiendo vivamente, eh, porque no se puede explicar mejor. No se puede explicar de manera más completa y no se puede explicar también de manera más amena en, en menos páginas. Y es, y vuelvo a insistir, sé que me repito más que el chorizo de la Cruz Roja, pero es imprescindible que conozcamos eh, los sucesos y los principios de la Revolución Francesa para comprender todo el mundo moderno y, por lo tanto, el mundo posmoderno, que es lo único peor que el mundo moderno, el posmoderno, que tenemos entre nosotros. Pues eh, yo ya le cedo a usted, don Javier. Eh, la palabra y, y a, a, vamos a aprender. Bueno, muchas gracias por su, su amable presentación. Sin duda, mmm, usted se ha referido a esa, a, a esa gran película que se ha estrenado hace poco en España, Vencer o Morir, sobre la guerra de la bandera. Eh, hay muchas escenas, pero hay una, puesto que usted es. Eh, dice que son una tertulia contrarrevolucionaria, he oído decir, ¿sí? Bueno, pues hay una escena en esa película que a Saret, que es el general de los bandeanos, eh, alguien le echa en cara que es contrarrevolucionario, dice, pero eh, es que somos contrarrevolucionarios, eh, hay ideas nuevas por ahí fuera. ¿eh? Isabel le mira amablemente y le dice: Pero si la juventud somos nosotros, la juventud somos nosotros. ¿Mm? Bueno, eh, esto es eh, eh, porque la fuerza de las ideas eh, 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 se expresa con la manipulación de las palabras. ¿eh? Y entonces, claro. Uno oye eso de liberté, égalité et fraternité eh, y entra en éxtasis. Eh, eh, incluso como uno no sabe inglés, eh, perdón, francés, eh, ahora en estas generaciones, cuando asistimos a un partido internacional y juega la selección francesa, bueno, eh, si yo fuera jugador. Mm, mm, de la selección que me enfrentase a la selección francesa, después del himno nacional, correría a refugiarme en el vestuario. Claro, en un momento dado, el, 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 el himno de los franceses de la Galité dice que una sangre impura inunde nuestros surcos. Bueno, estos, 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 estos tíos me van a matar, ¿no? O sea que... O sea que eh, la es una fraternité de la que vamos a hablar aquí de la que, y de la que este libro que ha presentado usted de Bieri eh, pues, pues pone las cosas en su sitio. Mire, en Francia eh, los historiadores franceses nos llevan una ventaja en historia religiosa a los españoles porque en España la historia religiosa es más... Historia de las órdenes religiosas, ¿eh? de los frailes, de las monjas, de los conventos. Sin embargo, en Francia mmm, mmm, eh, tienen estudios, mmm, por supuesto, de órdenes religiosas, de conventos, pero de devociones populares, de romerías, de parroquias. Eh, eh, y eh, Jean de Viguery es uno de los grandes estudiosos. Y la tesis de, de, de Viguery, es decir, bueno, vamos a ver, si la Revolución Francesa... Fue el, 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 el no va más de la libertad y de la tolerancia. ¿Cómo es posible que en ese, en, en ese desbordamiento de la tolerancia se produjera la mayor persecución de la, de religiosa? ¿no? A ver qué pasa aquí. Y, bueno, es que... y entonces, desde la primera página a la última, es un estudio de cómo se va persiguiendo de cómo las leyes de la Revolución Francesa van persiguiendo a, a la Iglesia Católica para hacerla exterminar. Es más, los revolucionarios acabaron convencidos de que habían acabado con la, con la Iglesia Católica. Eh, el Papa de la Revolución Francesa, que es la, la figura que, que, que ilustra la portada de ese libro, eh, es el busto de Pío VI. El Papa Pío VI. Un busto eh, muy bonito que, que está, en, está en los museos vaticanos, concretamente en las salas de carrozas y de automóviles, que la gente eh, no, no conoce, pero eh, sobre todo si van con niños, llévenlos ustedes ahí porque es muy divertido. Eh, están las carrozas del siglo XVIII y dale, eh, Está en el sótano del jardín cuando uno eh, no llega. Eh, eh, bueno. Y Pío VI es el Papa de la Revolución porque. Eh, eh, es, es, sube al, al, a la cátedra de San Pedro en el año 75 y muere el, eh, en el mes de agosto del año 1799. Y muere en Francia, muere en Francia porque los revolucionarios franceses se lo han llevado de Roma y le tienen prisionero en Francia. ¿Por qué digo yo que los revolucionarios están convencidos que han acabado con la Iglesia Católica en Francia? Nada menos en Francia, que es La Fille iné de l'Église, ¿eh? la hija primogénita de la iglesia. Pues porque los periódicos oficiales dan la muerte de Pío VI en estos términos. Pío VI y último. Están convencidos que han acabado con la iglesia, ¿eh? los campeones. Es decir, eh, eh, bueno, lo cual eh, es uno de los mm, errores que. Han cometido todas las ideologías eh, eh, de la edad contemporánea del siglo XIX y XX, que todos piensan que el culmen de la historia viene con ellos. ¿eh? O, sea, ¿eh? o sea, el culmen de la historia para unos es eh, el socialismo. Para ¿eh? otros el socialismo. Es el liberalismo, el liberalismo. ¿eh? El cul... Dice, venga, y usted, por un casual, no será liberal. Dice, sí, 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 sí. Ah, o sea que el culmen viene con usted, ¿no? Ya, ya. ¿Se ha mirado usted al espejo por las mañanas? <laughs> bueno, pío sexto y último. Bien. Bueno, pues, pues, pues este, eh, esta está es la historia. Esta es la historia. Por poner un poquito de orden y porque yo creo que este tema tenemos que tratarlo. Eso, eso, don Javier, eso quería preguntarle, esa, esa mitología o esa mitologización de, a la hora de, de estudiar y de aprender y de, por supuesto, de enseñar eh, la Revolución Francesa, ¿dónde podríamos más o menos eh, situarla y cómo ha llegado a, a tantas personas? Yo simplemente eh, antes de, antes de cederle la palabra otra vez, eh, cuando hay seminaristas eh, que que han ido a ver esta magnífica película de Vencer o Morir y gracias a que han visto esa película, eh, me, a mí me comentaba uno de ellos eh, y no era un chico recién entrado al seminario eh, que había descubierto que la Revolución Francesa no era ese cúmulo de bondades, de, de progreso, de, pues como usted bien decía, de liberté, galité, fraternité, ou le mort, eso lo omiten, pero bueno, no, no, eh, no, que le habían enseñado, claro, él, él ha entrado al seminario eh, pues porque cree que Dios le ha llamado a ser sacerdote, pues es un chico que reza, un chico que lleva una vida sacramental, que quiere vivir coherentemente según los mandamientos de la ley de Dios, pero claro, el chico que entra al seminario eh, viene con, con todo el lavado de cerebro que, que hemos tenido que sufrir todos eh, desde, la, pues de, de, desde secundaria y gracias a Dios algunos hemos tenido la bendición divina de, de poder tener una formación que nos blindaba y que nos... Eh, de algún modo eh, vacunaba pero la inmensa mayoría eh, no y esto y hablo de un chico que está preparándose para ser sacerdote no digo ya del resto de, de mortales que no no pueden disponer de esa formación teológica sí bueno eh, eh, hay primero una promoción de ese mito de la revolución francesa dentro de Francia y y en España es un caso particular que después si quiere lo, lo tratamos. Vamos a ver, por supuesto todas las facultades de Francia eh, hacen tesis sobre la Revolución Francesa. Pero después hay una gran institución en París que solo hace Revolución Francesa, una gran institución que, que bueno, eh, eh, de la cual hasta hasta la, el segundo bicentenario de la Revolución Francesa, ¿eh? es decir, 1979, hace unos años, los cinco directores eh, de, de esa institución eran del Partido Comunista y hay que recordar a nuestros seguidores que del mismo modo que antes de la segunda guerra mundial el partido comunista más fuerte de Europa era el partido comunista alemán después de la segunda guerra mundial el partido más fuerte comunista el partido comunista más fuerte de Europa será el francés ese eh, y eh, y eh, en esos momentos eh, de los que yo le estoy hablando eh, lo, que, lo que está vigente en, en, en el mundo histórico es el marxismo, la historiografía marxista, uh -huh. eh, que es muy simple, es muy simple, es decir, eh, eh, todo se reduce a que hay unas estructuras materiales que producen unas superestructuras espirituales. ¿eh? Y, y todo se reduce a que hay unas clases dos clases la clase burguesa y la clase eh, proletaria que se odian bueno esto es la eh, esto es la, la ideología eh, y, es, y esto era científico eh, esto era científico porque eh, la humanidad camina hacia ciertas etapas. O sea, lo mismo que llueve, dice llueve. ¿Y por qué llueve? Dice llueve. después, pues, pues caminamos hacia, hacia el comunismo. Dice, ¿y por qué caminamos? Dice, caminamos. Usted no se lo plantee. No, no, sea, no sea un desviacionista pequeño burgués. Y ¿Mm? eh, bueno, y esta es la... Esta es la historia como se recibe en Francia, perdón, en España. O sea, eh, eh, hubo un congreso internacional, el Congreso Internacional de Historia del año 62, donde Ligou dice que, 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 que en España eh, la, la Revolución Francesa se conoce poco. Y eso motivó que una eh, gran historiadora como es Cristina de dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ver en los años eh, siguientes. Y, 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 y esta, esta mujer que, que bueno es una máquina de ver archivo hasta hoja a hoja y tal eh, se hizo un estudio de todos los libros y de todos los eh, eh, y de todos los artículos de revista que se habían publicado y llegó a la sorprendente conclusión de que de que estábamos al, al Vamos, al día de la última, de la Revolución Francesa, pero de una tendencia. Es decir, aquí en España, hasta los años 60, solo en, han entrado eh, libros de la Revolución Francesa si venían inspirados por esa concepción marxista de la historia, que es la que han explicado eh, 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 en las universidades. Que es la que se han tragado los universitarios de entonces y que es la que están impartiendo eh, eh, en, en, eh, eh, en muchos colegios, en, en a su seminario, que se traduce, se reduce a esto. Es decir, ¿eh? y además, bueno, pues, quiere... Javier, Javier, tú la padeciste. Yo la padecí. ¿Tú la padeciste no, en bueno, la eh, universidad? Yo la padecí, pero, pero, eh, pero yo eh, a partir del tercero dejé de ir a clase. <laughs> en el año setenta. A ver, hemos perdido la conexión ahora, don Javier. No sé si nos escucha. Sí, se ha ido ahora. por un momento la imagen. Bueno, vale, vamos a ver. Le estaba, que, que es... estaba preguntando sí. que, que incluso durante el franquismo, usted, si sí, no sí, recuerdo mal, en el año 69, vamos a ver, el, la versión que te decían, y, y que es la que se sigue explicando, es esta, dice, eh, había una clase que era la clase burguesa. La clase burguesa no tenía poder político, pero sí que eran muy ricos y tenían poder económico. Y como no tenían poder económico, entonces hicieron una revolución para poder tener el poder político. Ya está. ¿Eh? Dice, ah, sí. Y entonces, ¿qué hacían los aristócratas y, la noble, y algunos nobles eh, eh, haciendo la revolución? Eh, ¿Eran burgueses o no eran burgueses? Y, y sobre todo... ¿Qué hacían algunos burgueses que murieron por esos ideales que no defendían? Bueno, oiga, al final, más que el ideal de la cartera y de la cuenta bancaria, es el ideal de la propia vida, puestos a ser materialistas y de por qué morían. ¿eh? Claro, yo hacía esas preguntas incómodas, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, y sobre todo, la más incómoda de todas era cuando yo le dije a un profesor de la universidad, oiga, ¿y usted se cree eh, que los tres poderes eh, eh, en la época contemporánea. ¿Qué dice usted son independientes? ¿Usted eso se lo cree? Que el poder judicial, el poder ejecutivo son, no tienen nada que ver unos con otros, son independientes, o no le da la a usted no le da la risa como a mí. Claro, Eso, eso sentaba a Pues mire, la, la, la versión de la de la eh, de la, la versión marxista de la revolución. Eh, se introdujo que, que fue el libro que nos tuvimos nosotros que embaular la gente de mi generación yo entré en la, eh, en la universidad autónoma de madrid a estudiar en el año 69 ¿Mm? pues la versión fue el famoso précis d'histoire eh, traducido eh, eh, el resumen de historia de eh, de Soboul, eh, que era eh, una, un resumen de la historia de la de la revolución francesa ¿Mm? Eh, traducido eh, por Enrique Tierno Galván Enrique Tierno Galván, el viejo profesor ¿eh? Eh, bueno, para, nuestros, es... para nuestros seguidores que no son españoles, Enrique Tierno Galván eh, fue un político socialista eh, particular, pero bueno, un político socialista, sí, y, y bueno, eh, ese, ese fue y uno de los historiadores franceses, probablemente una de las máximas autoridades en Revolución Francesa, como es François Fire, fue también miembro del Partido Comunista Fire, pero cuando se dio cuenta en el año 57, dijo hasta luego. ¿no? El libro de Soboul lo calificó de la, de la vulgata del marxismo-leninismo. Bueno, eso es lo que difundía el socialista intelectual y humanista de Enrique Tierno Galván. Y eso es lo que nos tuvimos que traer. Por cierto, muy mal traducido, con, unas, con unos errores. Eh, claro, el problema de mi generación es que éramos de francés y sabíamos francés. Pues tiene unos errores ese libro. Ese, eh, ese libro. Eh, se sigue, se sigue editando en Tecnos, ¿eh? o sea, tiene ediciones, ediciones, y se sigue... Eh, una de las más divertidas. Y además así también explicamos un poquito Revolución Francesa. Él en un momento habla de... Eh, Soboul, habla del richerisme, el richerisme, para referirse a las influencias de Richard. Richard, ¿eh? Richard es un personaje en el siglo XVI. Eh, el, el richerismo lo que lo que dice es que eh, así como los obispos son los sucesores de los apóstoles los curas los sacerdotes son los sucesores de esos discípulos que jesucristo mandó de dos en dos a predicar el evangelio por todo el mundo por lo tanto eh, no hagan ustedes solo, o sea, eh, eh, es decir, la autoridad del obispo tiene que ser refrendada democráticamente por las asambleas de los, eh, eh, esto es, eh, o sea, eh, ya veremos. Todo la muy sinodal, todo muy sinodal, Javier. Eh, muy sinodal, eh. Esto tenía su importancia, esto tenía su importancia a la hora de meter números en los, en los Estados Generales. Bueno, eso es el richerisme. ¿Sabes cómo lo tra traduce Tierno Galván? Como tiene la obsesión del marxismo, richerisme, influencia de la riqueza. <laughs> es grandioso, ¿no? ¿Eh? Bueno, y aquí todo el mundo le sigue llamando el viejo profesor, el viejo. Eh, eh, la gente eh, entraba en éxtasis, le enterramos como a un faraón, dice, pero, pero, hombre, que cometió errores de. También es verdad Javier, también es verdad. Tienes, tienes totalmente razón y, y estoy contigo, pero también es verdad que después de lo que ha venido de Tierno Galván, pues de Tierno Galván parece Aristóteles. Sí, bueno, claro, sí, claro, pero bueno, bueno, pero como usted me ha preguntado cómo entró la Revolución Francesa, pues, pues eso, pues hombre, eh, con, ha entrado con errores de traducción, con, con manipulación ideológica, eh, y ahora. Si usted se quiere seguir eh, explicando eso, pues, pues, pues. pues muy bien. Eh, si le parece ahí, vamos a ver, eh, para entender la Revolución francesa, yo lo que le voy a pedir es que yo veo que vamos muy, ya muy mal de tiempo. ¿eh? Tenemos que llegar a Napoleón y bueno, vamos, y todavía no hemos convocado los estados generales, con lo cual yo le pediré otro día para para continuar, porque eh, es que no sé, es, este toro tiene 20 pases y no le podemos dar la estocada en el tercero, no o sea, ¿eh? Eh, Si le parece, yo creo que para entender la Revolución Francesa, es decir, para entender qué es lo, qué, qué es lo que quiere edificar, es decir, hay que entender antes lo que ellos querían derribar. ¿eh? Estoy hablando de los postulados de la ilustración. Los postulados de la ilustración. La ilustración es un. Eh, 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 los historiadores de las ideas lo, no, lo dicen con una palabra alemana que es complicadísima: es una no, o sea eh, Es una visión del mundo. Es una visión del mundo. ¿Mm? La ilustración es una visión del mundo. ¿eh? Bueno, una visión del mundo, como usted dice. Que se opone al cristianismo, que también es otra visión del mundo. ¿Qué visión del mundo es el cristianismo? Pues mi generación lo tenía muy fácil porque lo, lo estudiábamos en el catecismo. Aquellos catecismos de. de el... a... Catecismo nacional, de segundo es grado, fácil. con ese la, la, que era un desarrollo de las y el ripalda. Ese es, ese, dice, ¿cuál era la visión del mundo del cristianismo? Pues muy sencillo, Dios es creador del mundo y del hombre, el hombre es una criatura suya y por lo tanto eh, el fin nuestro es volver a Dios. Y eso se resumía en una... Eh, pregunta que si hay eh, oyentes o televidentes, no sé cómo se llama, de mi provecta edad, <laughs> que hiciesen la comunión con ese catecismo, se acordarán porque se, vamos, a mí se me ha quedado ahora, eh, decía el catecismo, ¿para qué nos ha creado Dios? Dice Dios nos ha creado para que le amemos, para que le sirvemos, le amemos y seamos felices con Él en el cielo. Esa era la visión del cristianismo. Claro, después eh, de, de esto eh, eh, se dejan de hacer ya los catecismos y de estudiar, y entonces dice: eh, ¿Para qué nos ha creado Dios? Dice: para ser diputados del PP. <laughs> Esos catecismos eh, yo siempre, yo siempre los, los, los defino, don Javier, como es decir, pintar, los pintar católicos moderaditos. Los católicos moderaditos. Eh, eh, lo que hacen es transformar todo eso. Dios no nos ha creado ni para ser diputados, ni para ser ministros, ni para ser catedráticos, ni para ser directores generales de la empresa. Dios nos ha creado para ir al cielo. Por eso el fin de la historia, todo lo he escrito yo, esto lo he explicado en 40 años a mis alumnos en la, en la, en la universidad pública. ¿eh? Eh, el fin de la historia no es ni la grandeza del Estado, ni de la corona, ni la unidad del partido, ni la expansión. De... No, no. El fin de la historia es que el hombre sea plenamente hombre, que vuelva a Dios, que sea santo. Esa es la visión cristiana que se rompe en el siglo XVI. En el siglo XVI se produce una ruptura con el luteranismo. ¿Eh? Y por lo que aquí nos interesa, para ir deprisa, con una cuestión concreta. ¿Mm? Son muchas cosas el luteranismo, pero vamos a hacer referencia solo a una cosa, que es al libre examen. ¿Mm? Es decir, es eh, eh, bueno esa cosa tan progre que dijo Lutero, y es que eh, aquí cada uno... Eh, eh, puede interpretar las escrituras como quiera. Es decir, eh, aquí, fíjese usted si es progre esto, dice, a mí en materia de religión no hay quien me diga lo que yo tengo que hacer. Esto es progre, ¿no? ¿Eh? Claro, esto cuando lo oyeron los campesinos alemanes, dijeron, uy, qué interesante. Los campesinos alemanes estaban ¿eh? baqueteados y dijeron, eh, vamos a ver. Entonces, si no hay nadie que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en, eh, eh, en materia religiosa, mucho menos habrá quien me diga lo que yo tengo que hacer en materia política. Así es que, a por ellos, y se producen las revoluciones campesinas de 1524 y 1525. Claro, y como Lutero necesita el apoyo de los príncipes alemanes para separarse de Roma, eh, eh, lo, eh, le dicen los príncipes a Lutero: Mira la que has organizado, Luterín. ¿eh? Eh, Mira la que con esta cosa tan progre que has dicho, eh, fíjate la que, la, que, la que nos has organizado. Y dice: Un momento, que ahora digo una cosa que ya no es tan progre. Dice: Un momento, dice: Es que eso del libre examen solo es patrimonio del príncipe. Y entonces dice el príncipe, ¿y qué hacemos entonces con estos que han sublevado? Y dice Lutero una cosa que tampoco es muy progre, ¿eh? pero que la dijo, dice, exterminarlos como a perros. Y se produce un baño de sangre en Alemania. ¿Eh? Claro, después de esto ¿eh? nos lo han vendido pues como, bueno, tal, ¿eh? y como la conferencia episcopal ponen los micrófonos de sus emisoras al servicio de un protestante, pues los católicos de España es que ni se enteran, Pues claro, el protestante no iba a contar esto del protestantismo, ¿verdad? ¿Eh? Me decía, no, no, es que César Vidal no se mete con la iglesia, y hombre, tonto no es, ¿Mm? pero sabía cómo explicar las cosas. ¿Entiende usted por qué mm, eh, eh, mm, va calando estas visiones? Mire, el, don Javier, la don Javier. gran ventaja. Eh, un momento. Eh, hay una cuestión que, que además el, eh, a propósito de lo que está usted diciendo de la revolución luterana que laza perfectamente con la revolución francesa y es eh, se si lo puedo explicar brevemente en un minuto cómo se gana Lutero a los príncipes con, cuando les promete que se, van, se pueden hacer con toda libertad con los bienes de la Iglesia que es lo hombre, que claro, después de también la revolución francesa. Claro, eh, claro, claro. Los bienes nacionales que tiene su traducción en España en la desamortización. Hablaremos. Eh, Hablaremos, hablaremos de, 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 de todo esto. Bueno, entonces, eh, como yo le decía, eh, bueno, esto, es, esto es importante, ¿no? Es decir, es decir, oiga, ¿en qué manos ha estado en España la dirección de la cultura y la dirección de la información? Pero no en, no en las emisoras de los enemigos de la iglesia. No, en nuestras emisoras. Mire, la gran ventaja eh, eh, que, que yo tengo y que tienen los oyentes que nos están viendo es que yo no soy catedrático de ninguna universidad de la Iglesia. Lógicamente, si yo fuera catedrático de la Universidad de la Iglesia, tendría que explicar aquí las cosas según el ideario de la universidad a la que pertenezco. Yo soy catedrático de la universidad pública donde llevo 40 años y tengo libertad de cátedra. Eso quiere decir que puedo decir las cosas que estoy diciendo, sabiendo también que las cosas que estoy diciendo las digo yo y por lo tanto me puedo equivocar. Y la gran ventaja que tienen sus oyentes es que pueden estar en desacuerdo conmigo. Es decir, aquí eh, eh, no se transmite la idea que se ha transmitido eh, 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 durante una época de hecho de que fuera del PP no hay salvación. Y de fuera de la iglesia no hay salvación, ni fuera del PP tampoco. Esto es la idea a la que se ha llegado, porque el proceso de descristianización de España. Se ha llevado a cabo por católicos de esta manera. Entonces, eh, clérigos incluidos. ¿Eh? Clérigos, clérigos incluidos. Es que los clérigos son católicos. Sí, sí, pero por acotar. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas que yo estoy diciendo aquí las dice el profesor Paredes, punto. Y que por lo tanto son del profesor Paredes. Eh, eh, y que. Eh, y que bueno si los oyentes quieren estar de acuerdo conmigo pues muy bien pero yo desde luego a lo que eh, eh, a lo que me niego es a no hacerme entender yo si vengo aquí es hacerme entender no soy de esos eh, una vez hablaba yo con un personaje de la ribera navarra es un sabio es un labriego que le intentaba yo tomar el pelo y en un momento dado me dijo hay javierico que parece que Dios nos hubiera dado la palabra verdad para ocultar el pensamiento bueno se entiende lo que digo y se entiende y lo digo lo mismo que yo estoy haciendo uso de mi libertad de cátedra sus oyentes puedan hacer uso y decir no estoy de acuerdo en nada con lo con lo que dice bueno bueno pues esta visión cristiana Dios es creador el hombre es criatura eh, eh, y por lo tanto eh, eh, somos seres dependientes y nuestro fin es ir al cielo. Esto es lo que se rompe en el siglo XVI de manera religiosa eh, y política por una razón. Porque. El nacimiento del Estado confesional surge con Lutero. Porque, claro, si solo es el príncipe el que, el que tiene el privilegio del libre examen, eh, los demás tendrán que hacer lo que dice el príncipe. De hecho, las guerras de religión, ¿cómo acaban? En el cuyus regio, ellos religio. Porque, claro, los príncipes católicos. También van a hacer uso de lo mismo. Dice, oiga, esto me, esto, me, esto me renta, como dicen los chicos. Esto del libre examen me renta. Dice, yo también quiero lo del libre examen para mí, pero dependiendo de Roma. Entonces vienen las guerras de religión. ¿Cómo acaban? Cuyo regio, ellos religio, paz de y Dice, la religión de la gente va a ser la que tenga el rey. Vale. ¿Qué ocurre en la revolución francesa? En la Revolución Francesa, lo que ocurre es que este principio que se había asignado al príncipe se va a democratizar. Y ahora ya todos eh, somos, eh, bueno, eh, todos tenemos el, el libre sane. Y esos son los planteamientos, eh, y, y en ese caldo mm, mm, es en el que se fraguan los planteamientos de lo que se llama la... Ilustración, el siglo de las luces. ¿Mm? Que yo creo que es muy interesante eh, eh, hablar un poquito de este tema porque al fin y al cabo la Revolución Francesa se nutre ideológicamente de, 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 de las ideas de los ilustrados. ¿no? Vamos a ver. Eh, sería un error pensar que, la, la, que los ilustrados... Eh, es que esto, como, como después en, en el siglo XX, se, eh, se puso de moda lo de los manifiestos, ¿no? ¿no? Hubo corrientes de pintores que si no hacían un manifiesto no cogían el pintel, ¿no? Manifiesto de los fobistas, manifiesto de no sé qué. O sea, eh, cuando, y después, claro, como los profesores de alguna manera, para entendernos, eh, eh, tenemos que, que sintetizar o tal, pues. Alguien podría pensar que la ilustración es un movimiento, que tiene un programa. No, 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 no. Eh. Eh, es un conjunto de ideas, algunas encontradas entre sí. Eh. Es eh, llamativa, por ejemplo, la enemistad que existió entre Voltaire y Rousseau, por ejemplo, sin, sin ir más lejos. ¿no? Pero sí que hay unos rasgos comunes de los ilustrados. Eh. O sea, primer rasgo. Eh, el fin del hombre es la felicidad. Dice, hombre, me dirá usted, don Gabriel, pero eso es lo que decía el cristianismo. Sí, el fin del hombre es la felicidad terrena, la felicidad material. Eso ya no lo decía el cristianismo. Por eso, eh, 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 si, eh, si el fin del hombre es la felicidad material, el Estado te puede hacer feliz. Si aquí todo se reduce a llenar la tripa de garbanzos, el Estado te puede hacer feliz. Porque eh, si hay pocos garbanzos, se los compramos a Marruecos. <laughs> y ya está. Y de, ya tiene usted garbanzos. Ya, ¿Es usted feliz? ¿Tiene usted la tripa llena de garbanzos? Sí. Pues eh, que. Eh, eh. Bueno, esta es una idea de... de eso se llama estado de bienestar. ¿Está usted bien? ¿Eh? Dice, bueno, el Estado cumple su, su, su función. ¿Eh? ¿Le, le, ¿Le va a dar lata a un posible hijo? Sí, yo se lo elimino, asépticamente. Se lo financio, no se preocupe. ¿Eh? ¿Está usted contento, señora? está contenta eh, eh, y al que se le ocurra ir a rezar a un abortorio eh, va listo no le emplumo eh, eh. ve como entonces la ilustración es la felicidad material bueno eh, eh, la filo, los filósofos de la, de la de, de la ilustración. Esa es otra idea que la gente puede tener equivocada. Cuando un ilustrado dice que es filósofo, eh, no quiere decir que se dedique a, al estudio de la rama de la filosofía. Los filósofos de la ilustración te pueden hablar de un plan de regadíos, una ley de enseñanza. Eh, es decir, lo más parecido. Mmm, a un filósofo de la Ilustración son los tertulianos de las radios actuales. Que lo mismo te hablan de la última corrida de toros que del parlamento de Tegucigalpa, si es que Tegucigalpa tiene parlamento. Saben de todo. ¿Mm? De omnisciencia, ¿no? Bueno, los filósofos. ¿Por qué? Digo? Bueno, porque, porque al final todo el, el saber se, se resume. Eh, claro, el gran enemigo de la ilustración es la religión. Y si usted lo que va a vender al final eh, eh, es que usted no es un ser dependiente de Dios porque usted no es una criatura de Dios, pues, pues hay que atizarle a la... A, eh, y, 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 y la creación va a ser el, el, la gran crítica de la, de la, de la ilustración. ¿Mm? Y la religión en la forma de, eh, del deísmo. ¿Mm? Eso que estudiábamos nosotros y que no entendíamos, dice, hombre, Dios, crear, oye, eso de ser creador, eso... Eso, eso es mucho, ¿eh? Eso de... Bueno, vamos a dejarle como jefe de mantenimiento de, de, del mundo, ¿no? Le ponemos un mono y que sea el jefe, el, el gran relojero. Es el que. No, no, Dios no puede hacer un reloj. Eh, lo más aquí que podemos admitir es que haya alguien eh, que lo ponga en, en, en horas y se si, si atrasa y ya está, ¿no? Bueno, incluso yo soy de una generación en la que incluso se, se me llegó a explicar la barbaridad desde un punto de vista cristiano, y dice, no, no, pero bueno, hay una ilustración cristiana. Dice, ¿Así? ¿Ah, ¿Cuál? Dice, la que solo critica los milagros. Dice, ¿cómo? <laughs> dice, oiga, la crítica al milagro es una crítica directa al poder de Dios. Eh, que es como decirle: Mire usted, eh, usted no domina la naturaleza, usted no tiene poder sobre las leyes de la naturaleza y por lo tanto no puede hacer milagros y el milagro es irracional. Bueno, esto se ha vendido en las enseñanzas de los colegios, ¿eh? que hay una ilustración moderadita. Es que cuando usted oiga hablar a alguien de moderadito, salga usted corriendo porque le van a estafar seguro, ¿eh? seguro y además siempre en beneficio del moderadito. ¿eh? Bueno, pues entonces la gran perjudicada es esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? La independencia del hombre, la autonomía del hombre. Es decir, eh, si somos criaturas ya no tenemos ninguna ley. La ley la hacemos nosotros. Por eso... Hay una manera de, de descubrir si uno es una criatura. Esto lo, se lo cuento yo, a, se lo he contado yo a mis alumnos los primeros días de clase. digo, ah, que ustedes todavía no han descubierto si son criaturas o son seres autónomos. Digo, pues esto, miren ustedes, esto lo pueden descubrir ustedes mañana por la mañana. esto se lo digo también a sus oyentes, ¿no? Les vamos a, a proporcionar la fórmula. El que no la haya descubierto, Mañana por la mañana, según proceda, sin afeitarse o sin pintarse el ojo, se pone delante del espejo. Y le dice al espejo, espejito, espejito, yo soy un ser autónomo que puedo darme a mí mismo mis propias leyes. Si no se parte de la risa, es que son un ser autónomo. Pero claro, cuando uno... Eh, se concibe como un ser autónomo y por lo tanto con una libertad ilimitada, porque si eres ser autónomo no puedes tener ningún límite, eh, los límites los pones tú, no puede venir ningún límite de fuera. Eh, claro, surge el miedo, ¿no? Que es, si me equivoco, yo no sé si usted o alguno de los oyentes ha tenido la experiencia que, por lo menos antes sí sucedía, ¿eh? que los papás tenían algún compromiso, eh, se tenían que ir y se quedaban manos solos en casa. Eh, y claro, eh, al irse los padres quedaban abolidas todas las leyes, incluida la de no se puede jugar al fútbol en el salón. ¿eh? Eh, entonces... Eh, y además siempre jugaba, faltaba lo, pasaba lo mismo cuando se iban, dice, y ahora quién manda aquí, y ahora quién manda, entonces siempre el hermano más fuerte, no el mayor, sino el más fuerte, yo mando, y de bueno, ahora qué podemos hacer, eh, bueno, esto, esto, eh, dice, mire usted, se ha acabado la visión cristiana de la vida, no hay, no tenemos que obedecer a los mandamientos, ¿cómo organizamos el mundo?, este, esto es eh, la autonomía. De, eh, eh, es decir, y por eso eh, surge uno de los mitos con esta idea del siglo XIX, que es el mito de la libertad, con mayúscula, libertad absoluta. Pero claro, y con esto podemos cerrar el capítulo de la ilustración. Pero claro, dice, oiga, ¿y si me equivoco? Dice, yo puedo hacer lo que quiera. Pero, ¿y si me equivoco? Dice: no se preocupe usted, no se va a equivocar, porque haga lo que haga, progresamos indefinidamente. Y es el segundo mito. Es decir, los dos mitos de la revolución se admiten, se, se, se sustentan las dos columnas sobre dos columnas falsas: que el hombre tiene una libertad absoluta y que progresamos pase lo que pase. Y con estas columnas uno se entrega el alma no dice oiga pues 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 si esto es así bueno y y, y, y así lo vendieron ¿eh? por eso el gran enemigo de la de la de, de la ilustración fue la iglesia de hecho uno de los grandes ilustrados que hemos citado aquí Voltaire ¿eh? Eh, como como firmaba siempre sus escritos, Ecrasé le Infam. Es decir, lo mismo que los de jamás, matemos al infiel. Fíjese, ¿eh? Qué coincidencia, ¿eh? Matemos al cristiano. Le infame era la iglesia o el cristiano. Lo que decía, Ecrasé le Infam. Arrasemos a los cristianos. ¿eh? Es decir, lo que impedía. Todo este, eh, este movimiento era precisamente la, la, la existencia del cristianismo. Por cierto, por cierto, por cierto, ¿eh? en honor a la verdad, conviene decir algo que la gente eh, no suele y, y que se suele ocultar. Porque claro, eh, usted tiene ahora mismo a, al amigo Voltaire. ¿eh? le tiene enterrado en el Panteón de París, donde están los hombres ilustres, eh, la, la iglesia de Santa Genoveva, ¿eh? una iglesia que ha tenido culto, no ha tenido culto, ¿eh? y ahí le tienen ustedes como mm, eh, la tumba con una estatua que es a la tolerancia, es el signo de la tolerancia. ¿no? Pero Voltaire no estuvo enterrado en primer en, en, en el primer momento eh, 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 en el panteón, porque Voltaire, un mes antes de morir, se convierte y firma su conversión diciendo que se ha que se ha convertido que se ha confesado que pide perdón por los escándalos que ha dado y se le entierra en, en una abadía cisterciense. Y es en 1791 cuando los ilustrados se dan cuenta de, oye, 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 esto, esto, venga. ¿eh? Porque esto de desenterrar muertos, ¿verdad? Qué bien se les da, ¿verdad? Los enemigos de la iglesia. ¿Eh? Yo, yo, don Javier, yo, don Javier eh, eh, para lo que queda, para otro, cuando usted quiera, pero siempre me ha llamado mucho la atención y creo que hay detrás también... Una, una, una batería de ideas importantes que muchos de esos ilustrados de los que usted está hablando, por ejemplo, este mismo Voltaire, pues estudiaron en colegios jesuitas, igual que Descartes. Siempre, siempre me ha llamado mucho la atención eso, pero bueno, eh, apúntelo y cuando usted quiera lo, lo explica en hoy, otro día, cuando le platice. Sí. Bueno, entonces, eh, eh, esos son, eh, ese es el, el terreno ideológico. ¿eh? Que tiene Francia eh, eh, en vísperas de la, de la Revolución Francesa. Es decir, el humus, el, el terreno sobre el que se levanta la Francia de entonces, la fil e iné de l'Église. No lo olvidemos, eh. la fil e iné de l'Église. Es esa, una Francia que es católica. Antes. antes eh, He eh, eh, mencionado a François Firet, eh, Firet eh, que, que era el, el, el historiador francés eh, que se fue del Partido Comunista y que dijo que el libro de Soboul era la vulgata mar del marxismo-leninismo. ¿no? Eh, y, y los franceses, hay que reconocerles una cosa: eh, hay que reconocerles que. Eh, 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 los historiadores, por lo menos, escriben como los ángeles, eh, escriben muy bien. Eh, escriben muy bien. Entonces, François Firet, cuando define Francia en vísperas de la Revolución, va diciendo cosas y dice el paisaje de Francia era un paisaje católico. Por encima de los tejados de las aldeas se elevaban las torres de los campanarios. Las fiestas, el, el, los horarios, los días de trabajo, estaban marcados en descansos por las fiestas religiosas. Cuando y, hay lo de que por encima de los tejados de las aldeas se levan los campanarios, y, pues si eso pasa en Francia, imagínate en España cuando uno va con el coche, va viendo ermitas y aldeas por todos lados, ¿no? Bueno, pues, pues esto es lo que van a dar a vuelta los, los revolucionarios, porque hay otra cosa que me he dejado para ahora y es que eh, la, la ilustración es un movimiento elitista no es un movimiento mm, eh, popular no es un movimiento popular y es este movimiento elitista mm, el, el que va encargado el, el, el que bueno que en el fondo es herencia del protestantismo es decir eh, es el príncipe los que saben lo que hay que hacer ¿Eh? Bueno, y esto transmitido a la situación actual, es el partido político el que te dice lo que tienes que hacer, hombre. ¿Eh? Hay que esperar a ver qué dice el líder. ¿Mm? Y por eso es una cosa increíble, ¿no? Eh, la, la, lo, lo de la disciplina de partido. Bueno, esto es una cosa eh, realmente aterradora, ¿no? ¿Eh? Cuando al principio no era así, por ejemplo, yo. Eh, que me he leído mmm, el diario de sesiones de todo el siglo XIX, mmm, al principio es muy difícil ver los votos de los partidos, porque los, los diputados votan dependiendo, para un lado o para otro, ¿no? O sea, pero, pero esta idea elitista de que aquí hay unos que estamos en el secreto y somos los que os vamos a decir lo que hay que hacer esto es de la Revolución Francesa también. Es decir, eh, yo no sé si con toda esta explicación amplia de los precedentes, no hemos empezado a hablar de la convocatoria de los estados generales, 5 de mayo de 1789, pero es que si no, no se entiende. Y el libro, por ejemplo, de, 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 de Jean de Viguerie es importantísimo. Eh, Jan de Viguerí es, este, eh, es un historiador eh, y por lo tanto los, los, los historiadores eh, nos, nos movemos con datos. Y la, la, la religión católica es estudiable porque no es una religión intimista, no es una religión de... No, no, no. Los sacramentos tienen materia, forma. Yo he estado... Eh, en, en los sótanos de los archivos de la, de la diócesis de Cuenca, y ves ahí eh, libros y libros de las parroquias de bautismo, tal, dice bueno, eh, aquí están todos los cristianos que ha habido en Cuenca, por cierto, catalogados no por interés crematístico como en Hacienda, sino para llevarles a Dios a los sacramentos, y por eso se anotaban los bautismos, los matrimonios ahí eh, la iglesia se preocupaba de ellos para llevarlos al cielo, que era el fin del hombre. ¿Eh? Esa misma información la tiene la ministra de Hacienda para sacarnos los cuartos cada año, no para otra. No, no para otra. Eso, es, eso, eso es muy distinto, ¿no? Eso es muy distinto. Bueno, pues eh, eh, Jan de Vigueri puede hacer estudio de la religión porque tiene datos. Mira, yo hace poco eh, hablaba con una persona, eh, que me decía, eh, metido, por cierto, este no era sacerdote, pero está muy metido en ámbitos clericalotes y tal, ¿no? Eh, y decía, oh, antes los curas eran una panda de hipócritas que llenaban los seminarios porque no tenían que comer, y ahora hay pocos, pero son seres arcangélicos eh, que levitan por los pasillos. Y yo me quedaba mirando. Pues mira, yo es que yo no tengo un concienciómetro, ¿sabes? Para medir los, los hipócritas de los seres arcangélicos. Yo lo que sí sé es contar. Y yo, aquí en España, en los años 60, había más de 22.000 mil seminaristas mayores. Y ahora hay mil. No llegan, no llegan, no llegan, no llegan. Ya, no, luego, 900 940, 950. Luego, luego, la cosa no está, la primavera no está florecida. No, no han salido ni los brotes, vamos. Mira. Bueno, bueno pues ¿qué hace Jean de Vigueri? Como he dicho antes, por eso es que es un libro interesantísimo, porque él, es, como él. Él ha dirigido trabajos de investigación de parroquias, de romerías, de devociones populares. Él hace una cosa. Él cuenta todos los católicos que hay en vísperas de la revolución y las prácticas de los católicos, las prácticas cuaresmales y tal. Y él ve que antes de la revolución esas prácticas superan el noventa el, el y tantos por ciento. Y ve que después de la revolución, eso ha bajado por, por debajo del 60%. Luego, concluye, luego la revolución ha sido efectiva. No ha sido como otras revoluciones que la sangre de los mártires ha traído más cristianos, sino que ha sido efectiva. Por eso hoy vemos, mire, una de las cosas que le llamó la atención a un amigo mío que estuvo en los... En, en, en los viajes de, de apostólicos de Juan Pablo II, era la frialdad que había en los viajes del Papa en, en Francia. Digo, claro, es que llevan muchos años de descristianización. ¿eh? Llevan muchos años de descristianización. Este es, este, este es el debate. Bueno, pues el libro de Vigeri es un acierto porque él dice, bueno, gracias a que también hubo mártires de sangre, se quedó la cosa en el 60%. Si no, pero sí que hubo una serie de medidas que acabaron con, los, eh, con, con la práctica. Y esas medidas que, que Viguerí las ha trazado en, en números y las ha puesto en números, son las que a los contemporáneos les hacen ver que la iglesia se ha acabado. Y esto estoy último. Ellos están convencidos que, ha acabado, que han acabado con la iglesia. Pero. Si le parece bien, de toda esta. Introducción. Eh, in, no, de todo lo que queda, de cómo se produce la descristianización de Francia, de eso podemos hablar. Y yo lo que sí que le recomendaría a sus oyentes es que si le, les podemos poner tarea a los. Eh, deben, deben, porque nuestros seguidores quieren aprender, quieren es, in, in, no, es que, y quieren Sí. Si de aquí a la semana que viene ellos se pueden leer el libro de Viverí, Cristianismo y Revolución, van a aprovechar mucho más lo que yo diga. Por una razón, porque aquí solo eh, puedo decir eh, cosas y tal, pero, pero claro, cuando ellos saben con una frase a qué me refiero, se, se entiende con, con mayor claridad. No sé si... Si ha quedado claro las cosas, si tiene usted algo que añadir, preguntar o usted me dirá. Yo creo que eh, es, eh, corríjame porque usted es, es, es el erudito, eh, la Revolución Francesa es una revolución política, eh, la continuación de la Revolución Francesa será la Revolución Comunista, que es una revolución social, pero ambas, eh, como usted muy bien ha señalado, Provienen de la revolución religiosa de Luchero, sí. del protestantismo. Sí. Sí. Creo, que, creo, que, creo que, esa, que que nuestros seguidores tengan muy clara esa continuidad eh, sí. de, las, de los tres procesos revolucionarios, y que primero es el religioso, después el político y por último el social, eh, es, es realmente eh, clarificadora a la hora de, de, de no encerrar tampoco eh, todo lo que usted nos, va, nos, nos ha explicado y lo que nos seguirá explicando Dios mediante. Pues a esos años concretos de la revolución y a ese espacio concreto que es Francia, sino que eso evidentemente se extendió y, y se sigue extendiendo. Uh -huh. y, y bueno, pues antes hablaba de la sinodalidad, pues también la, la democracia liberal, el totalitarismo democrático, eso ya está entrando en la propia Iglesia en esa democratización. Eh, bien, son tantas. Eh, bueno, es que versiones... todo esto, todo esto, es decir, el, el, el concepto de autonomía del hombre. En política, entra en la iglesia. ¿Cuándo? Pues a principios del siglo XX con el modernismo. O sea, ¿qué es el modernismo? Esto. Es decir, el modernismo es, bueno, hasta ahora podemos admitir que Jesucristo supo cómo tenía que hacerse la iglesia, a partir de ahora somos nosotros los que decimos cómo hay que hacer la iglesia, somos los hombres. ¿eh? Es decir... Todo, mire, eh, eh, el concepto de autonomía del hombre o de dependente como criatura es fundamental. ¿eh? Entonces, eso en el ámbito político dura unos años y al final se traspasa al ámbito religioso. Es decir, ¿eh? soy yo el que digo lo que está bien y mal, eh, pero además de, de manera muy elitista. ¿sí? Eh, porque. Eh, un concepto que introduce la, 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 la Revolución Francesa es el, el concepto de los capaces. La Revolución Francesa no concede derechos políticos a todos los ciudadanos, no, 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 solo a los capaces. ¿Y cómo sabemos? O sea, solo pueden votar los capaces. Eso es lo que se llama el sufragio censitario. Dice, ¿y cómo sabemos quiénes son los capaces? Bueno, como hemos dicho, que todo se reduce a materialismo. Dice, ¿quiénes son los capaces? Los que han demostrado capacidad en esta vida para sacar las cosas a la flota. ¿Y eso cómo se sabe? Dice, muy sencillo, los que paguen determinado nivel de renta. Mire, hay una sesión del Parlamento Español, yo creo que es de 1836, en la que interviene un diputado que se llama Calderón Collantes. Si alguien eh, ha tenido el humor de, y la paciencia de leer los diarios de sesiones, porque eh, los historiadores contamos anécdotas de los diarios de sesiones, pero contamos lo divertido, pero no hay tormento más aburrido que ese, ¿no? Eh, bueno, eh, uno y otro y otro, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues si alguien ha leído los diarios de sesiones, verá que. El copista anota en el diario de sesiones eh, todas las incidencias, aplausos, eh, el presidente llama al orden, eh, pataleos en la oposición, lo va apuntando todo, entre paréntesis. Bueno, pues en, el, en ese año, el 36 o en el 37, Calderón Collantes acaba un discurso parlamentario con esta, con esta frase: dice, porque señores. La pobreza es signo de estupidez. Y el copista no anota nada. Porque todos los que allí estaban admitían que la pobreza era signo de estupidez. Es decir, aquí hay unos listos, unos guapos, que nos dicen a los feos lo que tenemos que hacer. Este es un concepto de la revolución francesa. ¿eh? Con lo cual, se viene abajo, cuando uno estudia la realidad, lo de la igualdad. Cuando ve la guillotina, lo de la fraternidad ya es que dice, pues hay amores que matan. Sí, sí, está claro, ¿no? Pero bueno, eh, si le parece, nos quedamos mmm, en la convocatoria de los estados. Los estados son lo que la, eran las cortes, las, eh, los parlamentos generales de 5 de mayo de 1789, donde ahí se organiza la mundial. En, con el famoso juramento del juego de pelota, nos quedamos ahí ¿eh? y, y, ya veremos a, y ya veremos en la próxima sesión hasta dónde hemos llegado, porque esto era una cosa sobre la Revolución Francesa y, y, y hemos hecho una parte de la introducción, nada más. Muy bien, muy bien, Javier. Muy bien don Javier. Eh, bueno, a propósito de esto último que acaba de decir usted de esa cita de que la pobreza es, es un principio completamente calvinista. Sí. es lo que más beber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo señala muy bien yo sí que le pido como un anticipo en un minuto eh, porque no no ha salido eh, en un minuto eh, el papel el protagonismo eh, de la masonería eh, en este movimiento revolucionario en, en ese movimiento ilustrado primero y después en los, en los acontecimientos revolucionarios. Sí, eh, vamos a ver. Eh, el planteamiento antirreligioso eh, eh, coincide con los ideales de la masonería. ¿Mm? Es decir, eh, eh, el hombre es el. el eh, 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 y es que coincide con eso y con, la, y con el marxismo. El hombre es el ser superhumano para el hombre. O sea, entonces, eh, es decir. No todas las acciones de la Revolución Francesa las hicieron los masones, pero eh, eh, estaban, eh, participaron en muchas. Eh. Claro, el problema de la masonería es que como es una secta secreta, pues no deja rastro y, y es complicado seguirla, ¿no? Pero claro, es decir, no le podemos adjudicar, eh, todo, no le podemos poner la medalla de todas las acciones a la, a, a, a la a la masonería, pero tampoco cometer la ingenuidad de que eso es un cuento de hadas. No, no. Existir existió. Actuar actuaron y vaya que si tuvieron influencia. Hombre, que tuvieron y que tienen. Que tuvieron y que tienen. ¿Eh? Ahora ya, ya no son tan secretos. Ahora ya eh, eh, se, están, eh, se están subiendo al póbido. Le, le, les, les pasa un poco lo que a, 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 a los etarras. Dice... Porque ahora no actúan ni nadie, porque están en el gobierno. O sea, están gobernando y están manejando el presupuesto. ¿Para qué se van a esconder? Es mucho mejor así, ¿no? Ahora están subidos al podio, están bien colocados en puestos importantes. ¿Para qué van a hacer el, el asunto de...? Bueno, pues sí, 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 sí. No todo lo hicieron ellos, pero claro que hicieron cosas. Es decir, eludir... El, eh, o sea, no tener en cuenta... El protagonismo de la masonería en la edad contemporánea en Francia o en España es como si usted dice que va a hacer, pues no sé, una historia de España, pero, pero no voy a hablar de los partidos políticos. Dice, ah, no va a hablar del partido de Cánovas, no. Pues entonces, pues entonces nos quedamos sin entender muchas cosas, ¿no? Claro que ahora hay que hablar, ¿eh? Y hay que hablar de la iglesia. Claro que hay que hablar de la Iglesia y hay que hablar hay que hablar de todo hay que contar mire el gran principio de la historia es que las cosas son lo que son y entonces hay que contar cómo son las cosas no cómo es la ideología que yo quiero para que no porque eh, eh, porque aquí lo de la memoria historia, histórica eh, que es una, una auténtica aberración pero pero todo el que no respete el principio de que las cosas son lo que son, está haciendo, está haciendo una memoria histórica, ¿no? Dice, entonces, ¿usted cómo interpreta esto? Dice, ¿eh? alguien que haga historia contemporánea sin tener en cuenta la masonería, está haciendo una, una manera de memoria histórica, a su manera, ¿no? Claro, o sea que... ¿eh? O el que haga una historia sin partidos políticos. Y dice: No, yo los partidos políticos, para mí, como me cae muy mal, no, no existen. Pues, 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 No va a entender usted nada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, don Javier. Eh, aprovecho para felicitarle y recomendar a nuestros seguidores eh, su programa Marcando el Norte en HM Televisión, un programa muy, muy, muy recomendable. Eh, le agradezco de nuevo, insisto, pues este, este baño de sabiduría que, no, que ha compartido no. con nosotros. Bueno, Javier, es, es usted un hombre humilde y virtuoso, pero eh, permítame que en justicia se lo, se lo agradezca su tiempo y su dedicación pues para, para este humilde canal, que bueno, ya no es tan humilde. No es nada no, humilde, ¿eh? No es, na no es, eh, ¿eh? no es nada. Vamos a ver, si por humilde. Usted me, lo que me está queriendo decir es que lo ve poca gente, lo ve mucha gente, ¿eh? lo sé, no ¿eh? sé. ¿Mm? Gracias a Dios, o sea, gracias a Dios. No es humilde. Eh, eh, afortunadamente tienen ustedes mucha audiencia. Eso significa que están haciendo bien las cosas. Pues eh, no se olviden nuestros seguidores, en la descripción del vídeo está el enlace a la editorial San Román, eh, para poder adquirir el libro. Insisto en el agradecimiento a don Javier, porque gracias a él se ha reeditado, porque estaba agotado, eh, se publicó en la editorial Real y estaba agotado y no tenía avisos de ningún modo de que se reeditara. Y gracias a, a don Javier Paredes, al profesor Paredes, pues eh, podemos tener entre nosotros Cristianismo y Revolución, Jean de viguery editorial San Román, 350 páginas, que como muy bien también ha dicho el profesor Paredes, pues... Eh, la, la próximo, el próximo encuentro que tengamos la próxima clase que tengamos con, 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 con don Javier pues vayan ustedes adquiriendo el libro vayan leyéndolo se lee muy bien está muy bien escrito está muy como ha dicho don Javier escriben muy bien los franceses está bien bueno. traducido y, y se aprende y así van a aprovechar mejor eh, pues todo lo que nos vaya no, lo que nos siga explicando don Javier no se olviden de como somos tradicionales de dar el en me al me gusta platchet me eh, no se olviden de, cuando nos envían saludos, de decirnos desde dónde los envían porque es realmente, eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Es, eh, es que nos, nos, nos alegra muchísimo ver que nos siguen desde todos los rincones de la, de la hispanidad, de la cristiandad hispánica, desde la península, de Hispanoamérica, desde Norteamérica, desde cualquier punto de Europa donde hay un católico español que, que nos está viendo, así que les agradezco que ponga cada uno desde donde nos, nos escribe. También aprovecho eh, para el padre Francisco, que está a los mandos, eh, los eh, un gran saludo para Tatino. Yo empecé a interesarme por la contrarrevolución gracias al doctor Paredes y su programa sí. Marcando el Norte. Así fue como también descubrí la Sextía. Pues al final todos los caminos llevan a Roma, a la Roma eterna. Eh, Ernesto García también, muchas gracias. Un abrazo para el profesor Paredes, de un maño cotestigo de lo que sucede en las parroquias del Valle del Aragón. Él ya me entiende. Eh, ¿Qué más, padre Francisco? Antes de que... Ah, a nuestros patrocinadores, Gecardio, eh, especialistas en cardioprotección. Como siempre, se lo recomendamos a muchos obispados que, que, se, que sabemos que nos siguen y para cuando les dé un jamacuco por las cosas que aquí decimos, puedan tener un aparato de estos que les salve de, de, morir, de morir de un infarto, eh, por verlas aquí, estoy a la eh, Y por supuesto, nuestro también miel y polen de alta calidad, la Virgen de Extremadura, mielonline.com, nuestro patrocinador desde los inicios eh, de este programa, como siempre les digo, una familia católica con, con dos hijas carmelitas y un hijo sacerdote, un curso por detrás de mí, por cierto, en Toledo. Eh, ¿Qué más, padre Francisco? Eh, ya no me queda nada más, ¿no? Recuerden, Cristianismo y Revolución, Editorial San Román, Gidan de es un libro imprescindible. Muchos dirán, padre Gabriel, cada semana usted trae a un historiador, usted trae a, una, a un investigador, eh, tratan, el programa trata sobre su libro, nos recomienda ese libro, nos recomienda además decenas de libros. Sí, 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 pero es que este es especialmente interesante, insisto, porque no por casualidad. Eh, es la sacristía, una tertulia contrarrevolucionaria y no por casualidad la batalla que estamos eh, presenciando y en la que estamos participando, también de esta humilde trinchera, eh, pues es la contrarrevolución por la restauración de, de la sociedad católica, de la sociedad cristiana, del orden político social cristiano, por la restauración de Cristo en el centro de la familia, en el centro del matrimonio, de la sociedad, de la educación, en el centro de la vida del hombre, como muy bien decía el doctor Paredes, para que el hombre realmente pueda, pueda comprender lo que es ser hombre, que significa ser dependiente de un Dios creador, de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de un Dios que es bueno, y no caer en la nueva religión climática, del cambio de clima y todas estas tontadas que es ahora lo que nos se anuncia como el próximo dogma. así que queridos seguidores, eh, muchísimas gracias a todos. Eh, cuenten por supuesto como siempre con nuestras, con las oraciones de los sacerdotes de la Seguistía la y reciban la bendición. benedicat vos, omnipotens deus, pater et filius et spiritus santus. Amén. don javier, muchas gracias. muchas gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva, viva! Mm -hmm. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.